¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, día tan hermoso en esta tarde de mayo, mi nombre es Manolita Sly. Soy la moderadora de este programa con confianza y en comunidad, hablando de COVID-19 y temas que nos afectan en la comunidad latina. Estamos contentos aquí ya celebrando 3 años en esta labor tan importante. Es un orgullo haber estado este tiempo sirviéndole a nuestra comunidad, teniendo tantos invitados tan importantes, tan talentosos, y pues ahorita seguimos haciendo esta labor para nuestra querida comunidad latina. Pues antes que nada, quisiera tomar un momento y que por favor me acompañen a dar un reconocimiento a las tierras donde estamos ahorita haciendo esta labor, las tierras ancestrales del Puget Sound, de los Coast Salish, de esas personas que vinieron antes que nosotros, que todavía siguen habitando estas tierras y que nos permiten que estemos aquí haciendo una labor para la comunidad latina. Estamos muy contentos, orgullosos y también con mucho respeto dando ese agradecimiento y reconocimiento. Y bueno, no voy a hablar más, voy a dar ahora la bienvenida a nuestra líder, Mariel Torres Medipur, de Salud Pública, Seattle y el Condado de King. Adelante, Mariel, por favor. Muchísimas gracias, Manolita, y saludos a todos. Como siempre, es un honor y placer estar aquí con ustedes en estos martes en comunidad. Y pues primeramente, tenemos nuestro tercer aniversario aquí de Con Confianza y Comunidad. Y antes de ver un bonito video sobre nuestra experiencia, quiero, como siempre, darle las gracias a Susana, a Gaby, a Giselle, a Manolita, a Gloria, a otras compañeras que no están todavía trabajando con nosotros, con esta junta, con Penny y Ceci, y como siempre también el doctor Matías Valenzuela, que pues sin su labor, sin su apoyo, aquí no estuviéramos 3 años después de haber empezado, que pues ninguno de nosotros pudimos imaginar al principio del 2020 de que íbamos a estar viviendo por un evento único que pues ojalá nunca lo vayamos a pasar de nuevo, pero ha sido una experiencia de la cual, con batallas, digamos, con preocupaciones, pero también con fuerza, fuerza comunitaria, fuerza familiar, de la cual hemos unido siempre para poder sanar a nuestra comunidad. Y con esas palabras quiero ahorita dejar de hablar para poder ver este video tan bonito juntos con todos ustedes. Muchas felicidades en este tercer aniversario al equipo de Con Confianza y en Comunidad en estos 3 años de mucha lucha, mucho aprendizaje y también servicio a la querida comunidad latina. A todo el equipo de En Confianza y en Comunidad, muchas felicidades por este tercer aniversario, 3 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha pasión, de mucha entrega. Gracias por mantener una comunidad unida e informada. Muchas felicidades. Felicidades, Con Confianza y en Comunidad. Han hecho un magnífico trabajo en estos 3 años y sé que seguirán haciéndolo. Los temas que presentan realmente nos incumbe a toda la comunidad. Y gracias a ustedes hemos aprendido mucho y hemos encontrado de varios recursos que la comunidad busca. Hasta pronto. Congratulations to all our public health partners who have been part of Con Confianza. The work that you do matters to public health and to our community. You cover the issues that are most relevant to the health and well-being of the people we serve. And I want to thank you for everything that you do. With this anniversary, you've shown that community commitment matters, and that we've hit upon a winning formula and strategy. Thank you. Congratulations. También los invito a conocer un poquito más sobre el fondo, la historia, lo que hemos creado aquí juntos. A lo largo de estos 3 años, tenemos un blog en español, ahí como pueden ver, la red donde pueden encontrar la información, y yo sé que aquí mis compañeras lo van a poner también en la caja del chat.
Y pues como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. No hemos podido hacer lo que hemos hecho en estos 3 años sin su apoyo, sin sus esfuerzos y sin su pasión. Y pues como siempre, muy, muy agradecida a todos ustedes. Por favor, a la siguiente, Gaby. Y pues, como vemos, estamos en un diferente punto conforme lo que vemos con la pandemia, con el COVID, de lo que estuvimos en el 2020, los niveles de casos reportados, las hospitalizaciones y también las camas afectadas, digamos ocupadas con pacientes con el COVID han disminuido y pues estamos en niveles bajos. A la siguiente, por favor. Pero con esto no hay, desafortunadamente, el COVID-19 no ha terminado, aunque pues sí, recientemente terminó la Declaración Federal de Emergencia de Salud, que terminó el 11 de mayo, y con esto va a crear cambios en la forma de para algunas personas, cómo van a recibir cuidado relacionado con el COVID, como las pruebas, tratamiento y vacunas. Todavía hay personas que pues siguen siendo hospitalizadas regularmente, incluso mueren a causa del COVID-19, especialmente los ancianos y personas que quizás tengan enfermedades subyacentes. Y a continuación vamos a continuar dando información para saber qué sucederá de ahora en adelante. La siguiente, por favor. Conforme a lo que se cuenta con la vacuna contra el COVID-19, las vacunas contra el COVID serán gratis para todas las personas mientras dure el suministro de vacunas que compró el gobierno federal. Después, las vacunas pasarán al mercado privado y su costo dependerá de la cobertura de su seguro médico. Esto va a ser muy similar como lo que vemos con la vacuna contra la gripe o la influenza. Las vacunas contra el COVID-19 continuarán siendo gratis para los niños aquí en Washington. Y las vacunas contra el COVID-19 para adultos serán cubiertas por la mayoría de los seguros médicos privados, el Medicare y Medicaid CHIP o el Apple Health. Las personas sin seguro médico podrán recibir la vacuna contra el COVID-19 gratis en ciertas farmacias y centros de salud comunitarios. La siguiente, por favor. Conforme del tratamiento hacia del COVID-19, los medicamentos antivirales como el Paxlovid, comprados por el gobierno federal, permanecerán gratis sin importar su cobertura médica hasta que se agotan estos suministros. Después de eso, dependiendo del tipo de seguro médico que tengan, es probablemente que las personas tengan que pagar parte o todo del costo del tratamiento. Las clínicas comunitarias a lo largo del condado de King van a proveer tratamiento para el COVID-19. Muchos han ajustado sus tarifas de acuerdo con el tamaño de hogar y los ingresos. Contacta a la clínica más cercana a usted para más información. A la siguiente, por favor. Conforme de las pruebas del COVID, usted puede continuar ordenar pruebas gratis al gobierno federal enviadas a su domicilio y pues para ordenar ahí puede ir a la dirección que vemos en pantalla. Salud Pública también está continuando a trabajar con bastantes bibliotecas locales, centros y organizaciones comunitarias para repartir pruebas caseras gratuitas. Y si está inscrito en un programa de Medicaid del gobierno como el Apple Health, podría seguir recibiendo pruebas caseras gratis de COVID-19 en las farmacias hasta septiembre del 2024. Las mayorías de las clínicas aceptan Apple Health o Medicaid y Medicare y personas sin seguro médico. Por favor, llame a la clínica más cercana a usted para más información. La siguiente, por favor. Y cambiando un poco de tema, este fin de semana pasado pasamos unos días muy calurosos y pues con esto pues queremos recordar que tenemos que prevenir las ahogaciones y continuar a participar en disfrutar de las playas o el lago en una manera segura. Y pues aquí tenemos un poco de información para poder cómo hacerlo de una manera segura. Siempre métese al agua en compañía de otras personas. Insista en la supervisión de un adulto. Para eso están los niños chicos. Nadie en lugares donde haya salvavidas.
vigila constantemente a los niños y adolescentes, aunque sepan nadar. Manténganse cerca de los niños pequeños y nadadores inexpertos. Y nunca consuma alcohol ni otras drogas durante actividades en agua. Y también quiero agregar que también si tiene medicamentos que toma usted, de que quizás le da un poco de sueño con ellas, eso también puede afectar cómo puede prestar uno atención. Y pues siempre hay que tener cuidado con eso. Use chalecos de salvavidas cuando está en un bote, una balsa, tabla de paddleboard o flotador, nadando en agua abierta como un lago, río o en el mar, y jugando con niños pequeños adentro cerca del agua y en moldes. La siguiente, por favor. Y con esta, son las actualizaciones para hoy martes. Y pues, si tienen preguntas aquí, como siempre, estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Aquí me están llegando un par de preguntas privadas. Una de ellas es, ¿sabemos dónde se pueden conseguir chalecos salvavidas gratis? ¿Hay algún programa donde la gente pueda acudir? Muy buena pregunta, Manolita. No hay un programa exactamente donde uno puede conseguir salvavidas gratis. Hay diferentes puntos en varios parques a nivel estatal donde tienen estaciones por medio del Departamento de Parques Estatal donde sí proveen salvavidas, pero de un programa donde uno puede recibirlo, como digamos, han visto quizás programas donde uno puede recibir un asiento para el carro para infantil. No existen programas de ese tipo en nuestra región. Gracias, Mariela. Otra pregunta que también tiene que ver con esto. Nos dice una madre de familia que ella ha visto que hay salvavidas en los lagos durante el verano. Y ahorita que hace tanto calor, ¿será que van a poner salvavidas antes de que empiece el verano en junio, julio? Muy buena pregunta. Sé que muchas veces las personas que están trabajando como salvavidas, ellas son adolescentes y muchas veces coincide cuando digamos tienen la habilidad de estar allá. Y varias playas ha sido difícil, digamos, en los últimos años en poder tener ahí personas manteniendo un ojo, pero sé como la ciudad de Seattle han hecho un esfuerzo para poder entrenar personas para poder funcionar como salvavidas, pero siempre hay que tener cuidado, aunque si hay una persona ahí trabajando en esa función, de siempre prestar tanta atención, no nomás a los niños, pero a los adolescentes, como siempre los que están inexpertos en el nadar. Es algo de la cual un ahogamiento puede suceder en un momento muy instantáneo y pues siempre la vigilancia es muy importante. Gracias, Mariela. Y quería hacer un comentario. Fíjate, me encanta que trabajemos en equipo porque, de hecho, dos de mis hijos son salvavidas del sistema de Seattle Public Parks y no se me había ocurrido que tenían que terminar su año escolar para poder abrir esos puestos y para poder darles el espacio para que sean salvavidas. Totalmente se me pasó cuando la persona hizo la pregunta. Así que muchísimas gracias por este sentido común que tienes para poder contestar la pregunta. No hay de qué, Manolita, y pues siempre también coincide con los días festivos, especialmente con Memorial Day, y que pues muchas veces es, digamos, el empiezo, digamos, casi oficial para el verano. Pero lo que hemos estado viendo con el cambio del clima, que hemos tenido días calurosos aún más temprano, pues está diferente, digamos, el clima en nuestra región, como en muchas partes del mundo, y pues siempre hay que tener mucho cuidado. Así es, realmente. Y bueno, regresando al tema de COVID, tenemos una pregunta de Azucena, nos dice, ¿por cuánto tiempo más podrá uno pedir las pruebas gratis de COVID-19? ¿Y se sabe ya cuánto costarán las vacunas del COVID-19 una vez que ya sean a un costo? Muy buenas preguntas. Y pues, ahorita regreso. Sí, te agradecemos, Mariel. Fíjate que estas preguntas parecen
que tienen mucho sentido porque pues estamos ahorita ya saliendo de esta primera fase, si se le llamaría así, de la pandemia, y ahorita ya tenemos muchas preguntas porque no sabemos, igual que al principio de la pandemia, no sabíamos cómo iban a surgir las cosas, cuál iba a ser el proceso. Yo recuerdo hace 3 años que empezamos esta colaboración, que realmente estábamos con muchas preguntas, que no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, qué quería decir, qué quería decir tener una, estar en una pandemia, si íbamos alguna vez poder regresar a una vida normal o semi-normal. Así que ahora que estás de aquí de regreso, por favor, Mariel, si nos haces favor de contestar esas preguntas. Sí, Manolita, y muchísimas disculpas por eso, por tener que salirme por un minuto. Pues muy buena pregunta. Mientras que nosotros tenemos suministros tanto a nivel local como también a nivel federal, pues vamos a poder seguir proveyendo pruebas caseras para probar contra el COVID al público. Como siempre, vamos a continuar ofreciendo la información. Cuando vemos que quizás ya no vayan a estar disponibles, entonces pues les vamos a dar al tanto. Para personas que están inscritas en el programa de Medicaid del gobierno, como el Apple Health, van a poder seguir recibiendo pruebas caseras gratis por medio de las farmacias hasta septiembre del 2024. Pero como siempre, vamos nosotros a proveer información al instante que nosotros podemos, estamos al tanto. Y María, la otra pregunta, después de que tenga esa fecha de expiración las pruebas, nos pregunta Norma Ortiz, ¿cuánto tiempo más se pueden usar? Muy buena pregunta, Norma. Yo sé que con algunas pruebas, cuando han llegado a su fecha de expiración, se han dado, más información hasta donde se puedan proveer. Esa es información que no tengo ahorita a la mano. Sé que en la página de la FDA han tenido más información, pero si puede, pueden esperar un momento, lo encuentro y lo pongo aquí en la caja de chat. Pero sé que depende en las pruebas y en el laboratorio que las ha desarrollado. Muchas gracias, Mariel. Y parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Te agradezco muchísimo toda esta información, tu sentido común, tu pasión por dar este servicio a la comunidad latina. Me encanta que estemos en este equipo, que estamos cumpliendo 3 años y que sean muchos más. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos adelante con nuestra reunión con Confianza y en Comunidad. Es el primero y tercer martes de cada mes. Entonces, esta es la segunda reunión que tenemos en el mes de mayo. Nos vamos a ver el 6 de junio y nuevamente el 20 de junio. Y como siempre, los invitamos a que por favor nos den sus sugerencias, nos pueden mandar un correo electrónico, nos pueden también ahí en el chat box darnos ideas, algún tema que ustedes estén interesados, que nunca lo hayamos tocado, o algún tema que hayamos tocado y que se haya quedado alguna duda, o que queramos traer más invitados que nos den la información, los recursos, el punto de vista. Por favor, háganoslo saber. Este programa es en colaboración con la comunidad y su opinión también es muy importante. Y como les digo, vamos a estar aquí el 6 y el 20 de junio en punto de las 5 de la tarde, de 5 a 6, por medio de esta reunión por Zoom. Y también estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, Condado de King. Gracias. Y bueno, ahora le doy la palabra a Giselle Zapata García, nos va a dar más información, recursos que trae para nuestra comunidad. Adelante, Giselle, por favor. Muchas gracias, Manolita, y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Estamos súper, súper felices con este aniversario, tercer año increíble, así que muchísimas gracias siempre estando aquí con nosotros, sea por el Zoom o por el Facebook. Y también de colaborar con nosotros para que nuestra comunidad siempre tenga la información más actualizada y de fuentes confiables. Así que muchísimas gracias. Y aquí les compartimos algunos mensajes rapiditos sobre lo que está pasando en este momento, que en inglés le llaman el Apple Health Unwind. Y básicamente estamos hablando de las personas que tienen lo que antes se llamaba el cupón médico, que ahora le dicen Apple Health, puede ser con un plan como Molina, United, Coordinated Care, Community Health Plan of Washington,
AmeriGroup, cualquiera de esos planes, toda esta gente, y especialmente los niños, si tienen este tipo de cobertura del estado de Washington, por favor recuerden que estamos a la vuelta de renovaciones. Ya han comenzado las comunicaciones a las familias, a individuos. Así que es muy importante que la gente actualice su dirección, por favor, para que toda la comunicación les llegue a su hogar y a tiempo, para que no vayan a perder el seguro médico. Y si necesitan ayuda, por favor, nos pueden marcar a nuestra línea telefónica de chat al 1-800-756-5437. Y ahí tenemos personal que habla en español, y si estamos todos ocupados se puede usar intérprete también, pero estamos más que dispuestos en ayudarles con esa renovación de su seguro médico para que no lo vayan a perder. ¿Sí? Gracias. La siguiente. Y luego este sábado estamos colaborando con la Organización para los Niños, y va a haber un evento dental donde puede uno atenderse si es que califica. Tienes que vivir dentro del condado de King, tienes que ser un adulto, tienes que cumplir con los límites de ingreso, no tienes que tener un seguro médico que cubre dentista, y luego no puedes ser elegible para un seguro médico del estado como Apple Health. Entonces, si está interesado, necesita atenderse por alguna preocupación dental, por favor, llámenos al 1-800-756-5437 y con mucho gusto vamos a ver si califican, y si es que califican, le podemos tratar de dar una cita, puede ser este sábado o en un evento en el futuro, porque tenemos dos eventos en diferentes partes del condado cada mes. ¿Sí? Gracias. Y de último, queríamos compartir sobre este evento en línea. No sé si Johnny está todavía aquí con nosotros para que les comente rapidito sobre este programa que tiene, el curso en línea. Johnny, ¿estás ahí? Creo que está conectada, pero quizás no puede hablar. Entonces, sí, aquí estoy, perdón. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Te gustaría compartir sobre este programa, Johnny, que tienes? Claro que sí, buenas tardes. Muchas gracias. Estamos promoviendo ese taller de Guiding with Choices, que es para papás que tienen hijos de 7 a 16 y que están en el segundo, del segundo al 9 grado. Si tienen niños más pequeños o más grandes, están bien, son bienvenidos, pero la finalidad es que nuestros padres aprendan cómo interactuar con los hijos para hablar sobre los temas que son muy importantes, como lo es la prevención del uso de sustancias, y también para que ellos tengan interés en la escuela, y también para que nosotros podamos tener esa conexión eficiente, que en estos tiempos es un poco difícil, pero como pueden ver, la información está ahí, las sesiones que tenemos, y estamos haciendo el taller en línea. Entonces, por favor, siéntense libres de contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Así que no se lo pierdan, por favor, avísenle a la comunidad, aprovechen de esa gran oportunidad con Johnny para que puedan recibir esta información muy valiosa. Entonces, muchísimas gracias, Manolita, ya te lo regreso. Gracias. Yo quería dar un comentario acerca de estos talleres de guiando las buenas decisiones. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de ellos. Realmente son muy buenos, nos hace aprender bastante a nosotros como padres, y también dentro de nuestra cultura latina, estar un poco adaptados a qué está pasando, cómo poder hablarle a nuestros hijos. Estamos navegando tiempos diferentes, estamos navegando también una cultura diferente. Así que realmente si es que pueden asistir, o por favor que nos hagan el favor de pasar esta información. Los años de la adolescencia son muy complicados. Los niños ahorita, después de una pandemia, han estado sufriendo mucho de muchas cosas, de aislamiento, de salud mental, y este tipo de proyectos y este tipo de talleres son muy buenos. Así que por favor, ayúdenos a pasar esa información. Se lo recomiendo, les garantizo que van a aprender bastante. Yo tomé esa clase hace un par de años y me gustaría volverme a inscribir. Así que muchas gracias. Gracias. Y creo que hay una pregunta para Johnny y Manuelita en el chat, perdón. Ah, sí, cómo no. ¿Cuál es la fecha, Johnny, por favor, fecha y hora de estos talleres?
o no sé si de repente están tratando de reunir un número de personas para poder fijar fecha de hora. A veces pasa eso, porque es importante que haya un grupo de personas, porque el objeto es de que aprendamos unos de otros. Entonces se necesita cierto número de participantes. Yo creo que eso es lo que puede estar pasando. Creo que está difícil. Ahí está. Perfecto. Ya Johnny lo puso en el chat. Excelente. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora sí, por favor, ¿qué me dice ahí? Estas clases son de mucha ayuda. También nos dice Norma Ortiz que puede dar ese testimonio. Muchas gracias, Norma. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a darles el espacio al equipo. Viene un equipo completo con nosotros para dar información de su labor, lo que están haciendo en la comunidad, también los recursos que pueden ofrecer. La organización se llama Para los Niños. Tenemos a Virginia, Reina, Margaret, Graviela y Jennifer. Le doy la palabra a ustedes, quien quiera empezar, si quieren presentarse. Adelante, por favor. Y vamos a esperar unos segundos para que cargue la presentación que nos trae en el día de hoy esta organización. No sé. Virginia, ¿estás en mute? Gracias. Hola, repito, muchísimas gracias por tenernos aquí. Soy Virginia Herrera, represento a Para los Niños de Highland y estoy muy contenta de que nos tocó celebrar todos juntos este gran esfuerzo, enorme esfuerzo que hicieron por tener este programa semana a semana. Participaron muchísimas personas y nos ha ayudado mucho. Se los agradecemos a todos los que hicieron este esfuerzo. Y voy a hablar un poco de Para los Niños. Realmente es más que nada que sepan un poco de nosotros. Y en realidad Para los Niños, pues lo que se dedica es a fomentar el éxito académico de todos los estudiantes latinos a través de la participación de los padres y la comunidad. Y cuando digo estudiantes, no me refiero a los niños nada más, sino a cualquier estudiante en cada etapa de su vida, ya sea una educación formal o una educación a base de entrenamientos y nuevos aprendizajes y habilidades. Estas diapositivas es en realidad para, si las pasamos, para acordarnos qué tenemos que decirles, qué queremos compartir rápidamente con ustedes y sobre todo para que vean algunas de nuestras fotos. Definitivamente Para los Niños realmente cree en las habilidades que todos tenemos a cualquier edad y simplemente tratamos de ayudar de la manera que es apropiada para cada persona. Somos muy universales y realmente tenemos servicios en pocas ciudades, sin embargo, nuestros servicios son para niños pequeños y en general para toda la familia. Aquí en realidad puse esta estadística de Burien simplemente para hacer una comparación de más o menos cuántas personas hablan español en esta ciudad, de cuántos son niños y en realidad cuánta comunidad latina hay. So, en general, más o menos somos el 20% en esta ciudad y nosotros también servimos a la ciudad, en general al distrito escolar de Highland Public Schools, y servimos las ciudades de Des Moines, Normandy Park, Burien y Sea Tac.
También para nosotros una de las cosas más importantes y que realmente rige lo que hacemos o los cambios o los planes que tenemos, aparte de los grants que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo más importante siempre es la opinión de nuestra comunidad. So, a veces tratamos siempre de cambiar las cosas referente a las necesidades de la comunidad, y nuestra comunidad pues es una persona que pues, en los últimos 20 años ha sentido este lugar seguro y nos da sus opiniones y nosotros hacemos entrevistas, y para nosotros realmente la opinión en general de nosotros que somos parte de la comunidad pues es muy importante. También, obviamente, a través de estos 20 años, muchísimas personas han pasado por Para los Niños y han contribuido de diferentes maneras, siendo voluntarios, trabajadores, colaboradores, otras personas, no solamente de diferentes comunidades, de diferentes organizaciones que nos han apoyado como voluntarios. Eso siempre es un gran logro y es lo que ha hecho crecer a la organización. Aquí puse algo un poco personal porque definitivamente Para los Niños ha crecido gracias a todos los participantes que han estado a través de 20 años. Mis hijos vinieron que ahí se ven muy chiquitos, pero ya no están tan chiquitos, vinieron a los programas de Para los Niños, y después yo participaba en algunos lugares, recomendando a Para los Niños, hasta que un día hubo la oportunidad de aplicar como director ejecutivo. Y digo esto a nivel muy personal porque no solamente soy yo, para nosotros es muy importante la experiencia que tenemos nosotros como comunidad. Y no solamente soy yo, la mayoría de las o muchas de las personas que trabajan aquí tienen una íntima relación con Para los Niños. Gaby es una de ellas, primero estuvo aquí, con sus hijos estuvieron, después fue colaboradora, después fue contratista, ahora es staff. Jennifer, obviamente ella colaboró algún tiempo como voluntaria hace algunos años. So, todos tenemos, o la mayoría tenemos una conexión muy directa con Para los Niños, y para nosotros aquí lo más importante es que esto nos hace ver como que estamos realmente liderando con el ejemplo. Nuestra comunidad es la que sirve nuestra comunidad y nosotros adquirimos habilidades que después podemos desarrollar y seguir teniendo más amplificación en nuestra propia comunidad latina. So, cambiamos. So, esto es muy importante para mí. No voy a hablar mucho de esto, pero tenemos algunos programas de verano y no voy a hablar mucho porque están al full. Ya no hay prácticamente quien se inscriba, pues tiene que ya está en lista de espera. Pero simplemente lo digo porque los tenemos cada año y somos muy afortunados en tener a nuestros jóvenes y niños en estos programas. También les quiero anunciar, antes de que vaya esto, nada más les quiero anunciar que hay una posición de trabajo. Es una posición nueva para coordinadora de programas, de un programa para los niños de 0 a 5 años, Creciendo en Comunidad, se llama ese programa. Y les voy a poner el link para ir al trabajo de nuestra página web. Muchísimas gracias, y me parece que nos va a acompañar Margaret, nuestra Program Manager. Buenas tardes. Virginia, y gracias, Margaret. Una pequeña pausa antes de pasar a la información que nos trae Margaret. Nos dice Virginia que hay mucha demanda y que están llenos en el área de Burien. ¿Hay alguna organización que esté haciendo algo parecido en otras ciudades, por ejemplo en Seattle, que podamos nosotros referir a las personas si ustedes están ya a tope? Depende de qué es y de qué programa, pero ahorita va a hablar más adelante la persona de recursos, y es cuando ustedes ya hablan, generalmente esta persona, esta reina, los ayuda a ir a esos otros lugares. Bueno, pues muchas gracias. Margaret, adelante, por favor. Muchas gracias. El programa de jóvenes está enfocado a atender a los jóvenes de noveno a doceavo grado y está centrado en un programa de crecimiento personal
apoyo académico, programa, proyectos comunitarios y orientación vocacional. Y siempre estamos buscando cuáles son esas necesidades de nuestros jóvenes. Actualmente desarrollamos el programa Internship, en donde los jóvenes durante un periodo de 40 horas, ellos pueden empezar a conocer lo que consiste una organización sin fines de lucro, y es la primera experiencia laboral que ellos van obteniendo, e incluso pueden desarrollar un proyecto junto con los mentores que fueron parte del staff aquí en Para los Niños. Gracias, Margaret. Una pregunta. A mí me interesa mucho esto de los estudiantes y las personas, los niños que ya están en su última etapa de la educación, antes de entrar a la universidad. ¿Ustedes los guían, por ejemplo, cuando hay que navegar todo esto de Running Start y las aplicaciones para la universidad y las clases de AP que se le llama? ¿Es parte de lo que ustedes ofrecen? De alguna manera, los jóvenes que necesitan precisamente esa orientación previa a ingresar a la universidad pueden venir con nosotros y nuestros organizadores de los jóvenes son los que les proporcionan esa información, como Jesús Romo en Barraza, que son las personas indicadas y que pueden ayudarlos a navegar y a buscar cuáles son esas necesidades que ellos están buscando previo a su ingreso a la universidad. Incluso oportunidades de beca y todo eso, aunque no vivan en Burien. Tienen que pertenecer al área de Highland, y de alguna manera siempre vamos a tener la posibilidad de orientar, si no están aquí cercano, cuáles serían esas posibilidades que ellos pudieran obtener. Muchas gracias. Adelante. En cuanto a la Academia de Liderazgo, esa es un programa que dura 12 semanas y buscamos apoyar a las madres y a los padres de nuestra comunidad latina, en donde se les ayuda a desarrollar esas habilidades de liderazgo y de compromiso cívico para que encuentren esa fortaleza de poder desarrollar ellos mismos en conjunto con otras personas un proyecto comunitario y de alguna manera poder encontrar camino a sus inquietudes, tanto personales como profesionales. Y tiene una duración de 12 semanas. Actualmente está corriendo el programa de Academia de Liderazgo en el Colegio de Glacier. Y realmente es muy gratificante ver cómo desde que inician el programa, las participantes y los participantes logran ellos alcanzar cosas que ellos nunca se hubieran imaginado. En cuestión a la parte cívica y educacional, lo que nosotros hacemos a través de nuestra orientadora de la comunidad es brindarles a las familias pláticas y talleres como de salud mental, cuando tienen ellos necesidades sobre saber qué problemas pueden encontrarse con las personas a las que están ellos viviendo o las que les están rentando los lugares donde ellos viven, y buscamos esos nichos en donde ellos necesitan tener algún tipo de inquietud de necesito saber más sobre cuestiones mentales, cuestiones de educación y cuestiones de cómo puedo yo accesar a las cuestiones educacionales. Eso es lo que nosotros trabajamos, siempre y cuando buscando esas necesidades de la propia comunidad latina. Gaby. Gaby está hablando, ¿no la escuchamos? ¿O sí? Perdón, no le quité el mute. Bueno, mi nombre es Gabriela González, yo les voy a hablar acerca de uno de los programas que tiene la organización más grande, que se llama Aprendamos Juntos. Es un programa que integra el aprendizaje tanto de padres como de los niños para impulsar el éxito académico tanto de los padres como de los niños, brindando un entorno bilingüe y bicultural para fortalecer las habilidades académicas, socioemocionales,
desarrollar las habilidades de los niños en cuanto a las artes y manualidades, todo esto de una forma divertida. Y también las personas que brindan este apoyo a los niños son personas capacitadas dentro de nuestra organización. Y al mismo tiempo, los padres reciben clases de inglés. Estas son impartidas por maestras del Colegio de Highland. Y también se les brinda el apoyo para que ellos puedan navegar los sistemas educativos dentro de este país. Nuestro programa se lleva a cabo o se realiza entre los meses de octubre a mayo, 2 días a la semana, que son lunes y miércoles, de 6 a 8 de la noche, y llevamos el mismo calendario del Distrito Escolar de Highland. Y como mencionó Marga y Virginia, servimos a las familias que tienen sus hijos dentro del Distrito Escolar de Highland. Nuestro programa está integrado por 5 grupos de niños. Estos grupos están integrados, vaya la redundancia, por el grado escolar en el que se encuentran en ese momento. Tenemos o recibimos bebés desde los 6 meses y niños hasta los 13 años, que son los niños que están en la high school. Y también tenemos 2 clases para los padres de inglés. De inglés, que es nivel 1 y nivel 2, y estas clases de inglés son impartidas por maestras del Colegio de Highland. No sé si tengan alguna duda. No duda, Gaby, pero comentario. Y fíjate qué importante este segmento de poder apoyar a las familias integrándose, aprendiendo al mismo tiempo que sus hijos están aprendiendo y ayudándolos a navegar el sistema escolar. Me gustaría compartir un poco de Play and Learn, Margaret. Sí, por favor, adelante. Play and Learn es un programa enfocado a niños de 2 a 5 años. Este programa corre 2 veces a la semana, donde junto con sus padres aprenden a jugar y a desarrollar las habilidades que ellos más adelante van a requerir cuando inicien su escuela. Aquí me gustaría, ¿puedo hablar, Jennifer? Sí. Nada más me gustaría el arte. Vimos una diapositiva del arte. El arte es sumamente importante para nosotros y para la recreación de nuestra cultura. Y hace rato se me pasó, vi que tenemos a 2 personas que nos han apoyado enormemente y que son parte de nuestra comunidad, de Susi, que está por ahí, y Gloria, que está por ahí, que Gloria nos representa en el metro y es parte, nos ayuda mucho en muchas cosas. No puedo ver las personas que están en Facebook. A lo mejor hay otras personas que nos han apoyado mucho como miembros de Para los Niños. Hola. Pues bueno, ahora soy Reina, soy la encargada de recursos familiares. Antes que nada, quiero felicitarlos por su 3er aniversario. Y pues bueno, es una labor, no es fácil, pero en conjunto lo podemos hacer. Pues bueno, como bien dijo Virginia antes, sí quisiera recalcar un poco que nosotros servimos a la comunidad latina de habla hispana en el área de Highland, que esto incluye Buren, Sitak, Normandy Park y The Boys. Entonces, todos nuestros servicios son enfocados y también las personas que atendemos, que vienen a solicitarnos recursos, pues bueno, tienen que vivir en esa área. Y si no, pues bueno, yo la puedo dar información a dónde pueden acudir en otra área a la que pertenezcan, ¿verdad? Y realmente no para los niños, nosotros somos unos conectores con las familias y entre la familia, está para los niños y luego las instituciones, ya sea de gobierno como el King County u otras organizaciones que igual dan apoyo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos conectores que apoyamos a las personas que acuden a nosotros
en este caso la comunidad latina y sus necesidades. Igual, nosotros, parte de lo que hago es apoyarles en buscar citas para ellos como el DSHS, lo que más frecuente vienen a pedir el apoyo a la comunidad latina, pues es bancos de comida, donde pueden obtener comida o cómo aplicar para el DSHS, por ejemplo. También, pues bueno, renta. También del distrito escolar, hay veces que, bueno, parte de mi trabajo es conectarme con las enlaces familiares de las escuelas del distrito escolar para apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces ellos nos permiten trabajar en conjunto y nosotros vamos y presentamos mesas de recursos ofreciendo nuestros servicios. Entonces, en general, hay muchas otras cosas, pero el tiempo apremia. Y en general es lo que hay, bueno, igual algo que hay nuevo con el Highland College, es que nosotros podemos asesorarlos o guiarlos en cuanto a la asistencia financiera para a todos aquellos jóvenes que quieran ir al college o la universidad. Gracias. ¿Tienen alguna preguntita por allí? Ah, me gustaría contestar, perdón, rapidito. Alguien me preguntó del Summer Camp. Ya nosotros estamos llenos, pero pues si hay organizaciones pueden acudir al Community Center de su área. Salvation Army y Boys and Girls son organizaciones que también les puede apoyar. Gracias. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias, Reina, por compartir. Ahora yo les compartiré un poquito de cómo se pudo establecer mi puesto, que es promotora de salud aquí en Para los Niños, y también el programa de promotoras de salud que tenemos dentro de nuestra organización. Igual felicidades por haber tenido esta consistencia de 3 años. Nos acordamos del principio de la pandemia. Todos éramos nuevos a ese tipo de situación, nadie lo esperaba y nosotros como organización después del aislamiento pudimos repartir y distribuir suministros a la comunidad latina en las ferias de recursos que pues se podrían hacer después del aislamiento, pero el personal que estaba haciendo este trabajo no tenía algún verdad conocimiento sobre salud pública, entonces estaban exponiendo sin pues nomás con el querer de dar y apoyar a la comunidad en general, no necesariamente la comunidad latina, pero en ese tiempo, en el año del 2020, se pudo empezar un programa piloto de promotoras por el Promoters Network, la red de promotoras de Condado de King, que me parece que lo inició Mercedes Córdoba, que de nuestro equipo se pudieron participar 6 individuales que se ven en esa foto y se pudieron terminar completamente ese programa entrenamiento piloto, que fueron unas cuantas horas los sábados en un poco tiempo, y después de eso pudieron continuar sus esfuerzos durante estos últimos 2 años para poder fortalecer sus habilidades para saber cómo poder apoyar la comunidad. Ya después de que la vacuna estuvo disponible, pudimos ser una de las varias organizaciones que pudimos tener clínicas de vacunación aquí en nuestras instalaciones abiertas para toda la comunidad. Nuestros servicios ya de salud si no tienen algún límite para quien puedan ser. Y junto también con las clínicas de vacunación hemos tenido clínicas dentales. Como mencionó Giselle al principio del programa, hoy vamos a tener una este sábado. Y ya después, las 6 promotoras que habían estado en este programa piloto,
cuatro de ellas pudieron seguir a otro entrenamiento piloto por parte del Departamento de Salud del Estado de Washington, que fue la capacitación de Community Health Workers completamente convertida en español, que fue una buena oportunidad porque siguen esos esfuerzos y esa capacidad de poder fortalecer esas habilidades de nuestras promotoras sin no necesariamente no tener el título, pero seguían aprendiendo lo que pudieran y para poder crecer ese puente de proveedores de atención médica junto con la comunidad. Y aquí nomás me gustaría compartir otro evento que tendremos esta misma semana, que es el viernes. Es una plática educativa sobre asma. Será aquí en nuestras oficinas en Burien. Sí hay cupo limitado, pero sí hay si me llaman o si también gustarían compartir esta imagen, por favor, porque todavía sí tenemos unos cuantos lugarcitos. Y lo de la clínica dental el sábado, que ahí está el número también y está compartido en el email cuando se corre el enlace de este programa. Gracias. Virginia, ¿sí gustaría cerrar? No se oye, Virginia. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar más de nosotros. Gracias a ustedes, Virginia, y a tu equipo por haber venido el día de hoy. Yo tengo un par de preguntas para ustedes. Número uno es, ¿qué tan grande es su organización y cuánto tiempo llevan sirviendo a la comunidad latina? Bueno, grande en cuanto al staff, somos ya 15 personas ahorita, la mayoría somos tiempo completo, y aparte hay un equipo de maestras y maestros que son otras 20 personas, más aparte las personas que nos ayudan en algunos comités que son más o menos alrededor de 10 personas. Y la comunidad que está considerada parte de nuestro equipo. Somos bastantes, tenemos 20 años y han sido los esfuerzos pues de personas que han estado mucho antes de nosotros para lograr que se siga manteniendo para los niños. Muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿hay algún plan de expandir este tipo de servicios a otros lugares? Parece que ustedes están específicamente en el área sur, ¿verdad? En Burien, en Kent, en Des Moines. ¿Hay algún plan de extender a otras ciudades? Por el momento no, creo que para los niños está en crecimiento y mejoramiento. Entonces queremos mantenernos y mejorar, ya que hayamos mejorado y teniendo ciertas habilidades, porque sí, muchas personas nos han pedido replicar, pero ustedes saben que eso requiere costos enormes. Hay sueños en un futuro, pero no es un futuro inmediato. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Por aquí hay alguna otra pregunta en cuanto a cómo se están organizando con el distrito escolar, aparte de tener maestras que vienen a dar estas clases de español a los padres, ¿qué otro tipo de participación tienen por medio del distrito escolar? Bueno, las maestras dan clases a los padres de familia de inglés y es Highland College quien desde hace 20 años colabora con nosotros. Es realmente una colaboración muy buena que hemos tenido. También hemos tenido la colaboración con el Highland Public Schools, que hace 20 años no había maestras en español. Nosotros, para los niños, fue parte de ese movimiento. Ahora ya hay maestras, había traductores, que ha estado evolucionando. Estamos en constante desarrollo y colaboramos mutuamente el distrito escolar y nosotros. Siempre puede haber mejoras, pero estamos por un muy buen camino.
Pues Virginia, muchas gracias. Me gusta esta idea de replicar y duplicar este tipo de trabajo, este tipo de alcance a nuestra comunidad latina, más allá de Burien y de Kent. Ojalá que pudiéramos hacerlo en más áreas. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy con tu equipo. Gracias a todos ustedes. Nos pareció excelente esta presentación. Vamos a tener esta información y también el que quiera revisar la presentación se queda grabada aquí en Facebook, en Condado de King, y también nosotros mandaremos una copia a todos ustedes si la requieren. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestra reunión. Por favor, siempre, siempre manténganse informados, visite y suscríbase al sitio web de salud pública, kingcounty.gov/covid. También tenemos la presencia en las redes sociales, Facebook, Nadie se salva, de Condado de King. Y como les digo, ahí está grabada esta conversación y muchas otras que hemos tenido durante estos últimos 3 años. También tenemos un blog, publichealthinsider.com/español. Ahí también pueden encontrar parte de la historia de cómo surgió con confianza y en comunidad. Les puedo decir que hace 3 años estábamos pues muy confundidos, con mucha necesidad de información, y afortunadamente pudimos traer esto para ustedes en conjunto de la comunidad con salud pública. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, decirles que nos vemos el próximo mes y vamos a estar aquí como siempre, dando toda la información, trayéndoles los temas más relevantes para nuestra comunidad latina y también colaborando con ustedes. Por favor, háganos saber algún tema que estén ustedes interesados, algún tema que ustedes quieran retomar. Y nuevamente, muchísimas gracias al equipo de Para los Niños. Esperamos volver a verlas. Muchísimas gracias.